Amigos, latafans, latosos, ¿cómo están? Bienvenidos al anecdotario de este día. Y, híjole, todavía tengo hasta como la voz maltrechita, por lo menos en este momento que estoy grabando este anecdotario. Y como lo vieron el fin de semana pasado, estuve en el Vive Latino. Y no solamente estuve como muchos de nosotros hemos estado durante los últimos 20 años en algunas ediciones del festival, echando brincos, echando el slam, echando la cantada, la cervecita con los amigos, algunos con la novia, algunos con el novio, algunos hasta de solapa que se lanzan. Está de huevos el festival y se ha convertido en una tradición desde hace mucho, mucho tiempo. Pero esta vez fue distinto y se va a quedar en mi corazón por el resto de lo que me quede de vida. Como ya varios de ustedes lo saben, si me siguen en redes sociales, si están suscritos al canal del Escorpión, me subí a cantar con Alex Lora. Y bueno, también presenté a mis amigos Los Rastrillos en estos 30 años también de aniversario que tuvieron. ¡Hoy vamos a celebrar 30 años de Los Rastrillos resistiendo! ¿Cómo comenzó la historia? Les digo que todavía estoy como extasiado. Muchos amigos me decían, oye, como que yo creo que no te cae el 20 de lo que pasó y de lo que se vivía, por lo menos nosotros, de lo que percibíamos. Y pues no, la neta es que no. O sea, de repente entras como en ese torbellino de cosas que están sucediendo y de esa adrenalina y de esa sensación indescriptible de estar en ese momento ante, dicen que como 75 mil personas, en un escenario que ha pisado las bandas más importantes del planeta prácticamente. Es una cosa brutal, es una abrumación, pero que me es difícil expresar en palabras y platicárselo y compartírselos a ustedes. Por si fuera poco eso, la vibra de la gente, esa energía que tienen, ver todas esas miles y miles de caras dirigidas hacia el escenario, hacia la banda, hacia el Tri, que el Tri es una de las bandas más poderosas de la historia de México. 50 años cumplieron, fue parte de ese aniversario, 20 años cumplieron los del Vive Latino, también me tocó ser una microparte de ese aniversario y también un poco festejando 10 años del Escorpión, de la primera aparición del Escorpión en internet. Es algo, ay, muchachos, que son sueños, siempre lo defino así, son sueños que nunca imaginé, pero que pues ahora que se me presentan los vivo con orgullo, con humildad y con mucho amor, porque son cosas que superan totalmente a cualquier expectativa que tú pudieras tener. Otra amiga por ahí me decía, como que no tenías dentro de tus planes un día cantar en el Vive Latino con Alex Lora, ¿verdad? No, pues no, precisamente no es como que me hubiera pasado por la mente así algún día hacerlo. A ver, un contexto rápido. Yo la primera vez que veo a Alex Lora fue para hacer un programa en TV Azteca. Yo me dedicaba a hacer un programa que se llamaba Al Tú por Tú, donde un famoso entrevistaba a otro famoso. Ese programa, dentro de las cosas que me hacía cargo, era de juntar a las dos partes, a los dos famosos. Yo estaba totalmente detrás de cámaras en ese programa. Entonces junté a Alex Lora con mi compadre, el Parejita López. El Parejita López todavía en ese momento estaba jugando fútbol en activo en los Pumas. Le estaba yendo muy bien, acababa de pasar creo que lo del bicampeonato, o estaba pasando los bicampeonatos de los Pumas. Entonces le hablé por un lado a Chela y por otro lado le hablé al Pareja. Parejita ni se ha de acordar, el güey juega fútbol conmigo cuando yo podía jugar fútbol, ya me voy a recuperar. Jugamos juntos en un equipo, pero yo creo que ni se acuerda el güey. Y consigo el teléfono de Chela y le marco y le platico cómo está la onda. Junto a esa pareja hago ese programa y pues todo bien. Esa fue la primera vez que vi a Alex Lora. Le estoy hablando de el 2006 más o menos, 2007. Estuvo bastante cool, me la pasó muy bien. La vibra de toda la banda me latió cañón. La única referencia que yo tenía de conocer a alguien de la banda es a Lalo Chico, que es el guitarrista de El Tri. Lalo Chico es vecino de mi colonia de infancia, es allá en la Héroes de Churubusco, y mi papá, déjenme decirles que es astronauta, ¿no? Mi papá, entre otras cosas, practicaba mucho deporte y le pegó a las artes marciales cañón, entre ellas al judo, me parece, al taekwondo y obviamente al karate, que se convirtió en cinta negra segundo dan. Con mi papá fueron una serie de vecinos de ahí de la colonia a pedirle que les diera clases de karate.
cuate. Y entonces mi papá les enseñaba unos cuantos ahí cates. Y entonces mi papá me presentó a Lalo Chico cuando yo era un morrillo. Y pues ya, hasta ahí, pues siempre existía una admiración. ¿Y quién no se sabe las rolas de Alex Lora y del Tri? O sea, yo creo que todo mundo en alguna fiesta, en algún camión, en alguna parte del mundo hemos escuchado una canción del Tri, por lo menos los que estamos aquí en México y seguramente en toda Latinoamérica y Estados Unidos que me estén viendo. Nos la sabemos. No sé si sean tan fanáticos ni seguidores así devotos de la banda, pero es una leyenda viviente. Perdón por el lugar común, el término común, pero lo es. ¿Cuál es tu canción favorita, Layón? ¡Piedras rodantes! ¡Las piedras rodando se encuentran! ¡George! ¡Adeo! Estoy esperando mi camión en la terminal de la ADO. ¿Y Arthur? ¡Tú eres como un sueño! Tres generaciones totalmente distintas y están aquí y pues, no importa qué edad tengas, ¿no? Ya hay unos ruquitos y hay otros más jovencitos que pues, siguen rockeando con todo. Rocanroleando, como le dice mi compadre Lora. Y ya después hice otro programa en una serie de microdocumentales televisivos que hacíamos que se llamaba Motor Rockstar. Le dedicábamos un programa a cada banda y volví a hacer como el contacto para hacer como la producción. El productor de ese programa era Rafa Sarmiento, la conductora era Romina y entonces fuimos otra vez a entrevista. Ahí se trataba que un fan podía tocar con su banda favorita. Y ahí me tocó viajar con ellos a Baja California. Y también, o sea, siempre con una vibra Alex Lora muy cañona. No importa en qué lugar lo encuentres, ustedes, o sea, imagínate cuánta gente que se ha encontrado en aeropuertos, en la calle, etcétera. No importa qué esté haciendo Alex Lora, si lo encuentras y lo ves, le dedica a todo mundo un tiempo para darle una foto. Y no solamente darle una foto así como serio, ¿no? Así de, ah, chido, ya. Sino a todo mundo cotorrea, a todo mundo. Siempre pone como a apodos, ¿no? Se toma foto con alguien y dice, sí, aquí, Viruta y Capulina juntos. Siempre hace una broma, un chascarrillo, una comparación entre los físicos de él y de quien le haya pedido la foto. Está muy chistoso. ¡Asaltar el pinche vive latino! Después ahora independiente YouTube, lo comentamos en algún anecdotario, de las primeras personas que pensé yo hacer video hablando de personas reconocidas, famosas, fue el Tri. Yo tenía, como se los dije desde hace un rato, el teléfono de Chela. Le hablé a Chela y le platiqué, pero le estoy hablando, le hablé allá por el 2011, ¿no? Algo así. YouTube apenas empezaba. Entonces le platiqué como que le valió un poco más a Chela. Ese rollo de que mi domadora y todo eso que dice Alex Lora no es de broma. Chela es la jefa. Es la chingona para muchas de las decisiones que toma la banda, es una pistola la señora, es muy, muy fregona. El punto es que yo le hablo a Chela, e inclusive ya después de tanto insistir, no insistí tanto, como a la segunda, tercera llamada, ya le hablo y me dice, no, no, este no es el, me contestó, le pasó como el teléfono a alguien más, no, este no es el teléfono de Chela. Yo, bueno, ya entendí directa, no quieren hacer nada conmigo, chido, ya será después. Y años después, ¿cuándo fue? El año pasado, 7, 8 años después, cuando empecé a hacer lo del escorpión al volante, dije, vamos a retomar, seguramente no ha cambiado de número, vamos a llamarle de nueva cuenta. Y ya me contesta, que ya creo que lo platiqué alguna vez, y dijo, sí, claro, ya en ese momento. Un amigo de Estados Unidos nos acaba de decir del escorpión, que es famosísimo, ¿no? Pues no sé si tanto, Chela, pero pues vamos a hacer algo. E hicimos escorpión al volante, nos caímos muy bien, ya en otro contexto, como se los dije. Los otros programas, pues, yo era como un tipo detrás de cámaras, un obrero de la televisión. No figuraba mucho, tenía casi nulo protagonismo, y pues me dedicaba a hacer cosas como creativas, cosas detrás de cámaras. Pero aquí hubo como una interacción ya directa, como más concisa, y nos la pasamos increíble. Estuvo padre el video, se viralizó alguna parte de ese escorpión al volante, en donde decíamos de Enrique Peña Nieto, que el presidente en cuestión, el presidente de aquel entonces, era nuestro pendejo. No vamos a permitir que otros hijos de la chingada como el Donaldo y el otro puto ese de Venezuela nos lo pendejeen. Exacto, tranquilos. Es nuestro pendejo. Para eso lo tenemos. Es nuestro patrimonio. Nosotros lo podemos mandar a chingar a su madre y pendejear. Pero cuidado y nos lo toquen. No,
Porque es nuestro, pendejo. Ah, huevo. Ahora. Después de eso, como que se quedó ahí la cosquillita y el gusanito de hacer algo más grande después. Porque lo grabamos a principio del 2018. Y a finales de 2018 se iban a cumplir o iba a comenzar la serie de festejos del 50 aniversario del Tri. Y entonces platicamos Chela y yo de que sería padre hacer algo que vaya a los ensayos o cosas así. Y entonces a mí se me juntó la chamba cañoncísimo el año pasado con lo del mundial, con lo de los doblajes, con las coberturas que tengo de cine. Y total que uno de los conciertos más grandes que hubo, que digamos que fue el banderazo oficial para iniciar los festejos del 50 aniversario, fue en el Palacio de los Deportes. Y ese día me tocaba entrevistar al elenco de Rapsodia Bohemia en Los Ángeles. Entonces no pude, o sea, ya me había echado el compromiso y ya cuando me dijeron la fecha, pues ya no se pudo. No sé cuántas veces nos marcamos Chela y yo y nomás no pudimos cuadrar la fecha. Me dio mucha frustración, cañón. Me dije, bueno, algún día lograremos hacer algo. Y ya para no hacerles el cuento largo, saltamos a este año el Vive Latino. Me habla mi amigo Enrique Nogués, que es el tecladista de Los Rastrillos, una de las bandas más cañones, la banda más importante de reggae en México. Y cumplieron 30 años, lo festejaron el Vive Latino y me dijo que si lo festejaba con ellos, que si podía ir a presentar a la banda. ¡Con ustedes, Rastrillos! Tiempos en el Vive Latino son así súper cortaditos y a todo mundo nos traen en friega. Y entonces ya con ese contexto sabía que iba a ir y le dije a Chela, pues qué onda, van a tocar en el Vive Latino, voy a andar por ahí, ¿qué armamos? La primera respuesta fue lo mismo que les estaba diciendo, ¿no? El tiempo es súper limitado, Alex, nos dan 40 minutos con cronómetro en mano casi casi, está medio cañón, pues no se puede. Creo que hay que planearlo mejor, más adelante, no sé qué. Digo, ok, perfecto, pues de todos modos voy a ir, ¿no? Entonces, ya me pongo de acuerdo con Enrique y demás. Y a los dos días me vuelve a hablar Chela. Me dice, Alex Montiel, y hablé con Alex Dora y me dice que te subas a cantar una canción, que te quiere invitar a cantar una canción, la de Todo Me Sale Mal. Cuando hay esta noche no me puedo dormir y luego al otro día no me quiero levantar. Sí, o sea, yo me había imaginado, o sea, cuando yo le decía hacer algo, era como yo ir al ensayo, cosas así como más X. Y me invitó a cantar una canción en su aniversario en el Vive Latino. Y dice, aquí está, te lo paso. Pasó, tocallito, ¿cómo estás? Dice, oye, te quiero invitar a que te avientas una rolita así para hacer feliz a la banda y que se prenda. Güey, pues yo encantado. ¿Qué te digo? ¿Qué te voy a estar diciendo, no? Pues es un honor para mí, bla, bla. Y total que ya lo cerramos, lo cuadramos y fui al ensayo. También el ensayo fue así en friega, fue así de agarra el micrófono, ponte a cantar. Y empecé a cantar los coros sobre la marcha y ya me fueron dando indicaciones. Mira, tú te vas con todos los coros y luego en las partes musicales echas desmadre, puedes decir dos, tres cosas. Y órale, va. Pasan las cosas tan rápidas. Yo siempre se los digo, cuando están viviendo alguna cosa súper chida, tienen que estar como muy atentos y muy abiertos los sentidos, porque las cosas son súper, súper fugaces. Me ha pasado en los eventos más chidos que he tenido, en los momentos profesionales y en momentos personales. Mi boda la disfruté cañón, pero se me fue así. O sea, fue así que te pasa el camión y ya valió madre. Debes de estar como súper presente en ese momento. Así que traté de estar lo más presente posible. Nos consiguieron un estacionamiento ahí por el Palacio de los Deportes. Entonces tuvimos que pasar en medio de toda la banda, yo encantado de saludar y dar foto y demás, pero teníamos la presión de llegar al escenario de Los Rastrillos y después de irnos al escenario del Tri, y entonces fue así como abrumante. Llegaban y me decían, oh, foto, foto, sí, sí, pum, foto, y seguíamos caminando, foto, pum, y seguíamos caminando. Y ya estando ahí, ver a esas 75 mil personas gritando, echando desmadre, Alex Lora con una energía en el escenario, el señor ya tiene muchos años en esto y en todo sentido es un profesional
profesional. O sea, más allá de sentirse cansado, el señor tiene cada vez más potencia, que tiene cada vez más presencia. Es una cosa brutal lo que hace Alex Lora, que conecta con la gente. Estuvo cañón. Grabamos el momento, ahí estaba mi esposa, mi cuñado, mi concuño, mi mejor cuate. Nos quedamos al resto del concierto. Mames, estuvo muy, muy cañón. Y estar ahí me decían, oye, ¿no te pusiste nervioso? Ay, güey, pues así, pero ya. O sea, como se los he dicho muchas veces, no se trata de no tener miedo, se trata de cómo enfrentas ese miedo. Todo mundo, o sea, cuando pierdes miedo y emoción, pues ya valiste madre, ya estás muerto por dentro. Pero el rollo es cómo enfrentas ese temor, cómo enfrentas todas las posibilidades de lo que podría pasar, de lo que podría salir mal. En una parte, Alex Lora se sube a una bocina y como que me invitaba a subirme así con la mirada, y yo me voy para la bocina y en eso piso la bocina y como que se tambalea y ya llega la gente ahí de staff a agarrar la bocina, tanto la de Alex como la mía. Y entonces ahí estaba como un poco nervioso, pero también concentrado con la rola. Vi ahí unos enmascarados con la máscara del escorpión dorado. Los saludé. La gente así gritaba peluche en el estuche. Y la gente gritaba también. Varios sectores, por lo menos. Al final, pues obviamente, como es el personaje, ¿no? Si de por sí con Alex Lora siempre existen las mentadas de madre de allá para acá y de aquí para allá. Entonces estaba muy cagado también el escorpión dorado. Le gritaron culero, y etcétera, etcétera. Una cosa así brutal. Me la pasé increíble. De las mejores experiencias de mi vida. En algún momento, Alex Lora en la pasada grabación me regaló esta máscara y me dijo, oye, voy a salir con la máscara del Chile Vengador, así le llama a este personaje, y ahí es donde entras tú. Ah, perfecto, pues yo me llevo la mía también y entonces me voy cubierto y para que sea como sorpresa, que digan, ¿y ese pendejo quién es? Y de repente me quita la máscara y ya vean que es el escorpión dorado. Así lo hice. El momento también es un micro momento. Algunas personas se dieron cuenta, en las que estaban presentes, sobre todo por la transmisión de tele, como que no me habían agarrado todavía cuando salí al escenario, como que no me habían descubierto, pero estuvo bien padre ese momento también, en que los dos enmascarados estuvimos dentro del escenario. La razón me dice que todo lo que hago, y yo no sé por qué, y mi vieja me dice, y yo no sé por qué. Se los quise compartir. Yo soy Alex Montiel, pásenla chido. El anecdotario de la lata. Nos vemos en el cine. Bye.